Bien, tenemos la siguiente integral, donde a simple vista si observamos es una integral muy grande, muy larga, donde para poder simplificarlo tenemos que analizarla muy bien. Por ejemplo, tenemos e elevado al arcotangente de x, más x por el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, más 1, y todo eso dividido entre 1 más x al cuadrado por su diferencial de x. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que hace falta mencionar, y es lo siguiente. Muchas veces los estudiantes, al ver una integral así, deciden mejor no resolverla y no hacen el mínimo intento para poder llegar a un resultado. Y la cuestión está aquí y es muy sencilla. Cuando nosotros nos encontremos con una integral donde tenemos una cantidad muy grande en la parte del numerador y está dividida así por sumas o por restas, lo más fácil es dividir cada una de ellas por el término que tenemos en el denominador. Entonces no tendríamos que resolver una sola integral, sino tres integrales, como en el ejemplo que tenemos a continuación, y resolver de la siguiente manera. Vemos aquí, aplicamos entonces la integral de e al arcotangente de x, y todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Después continuamos, colocamos x por el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, y todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado. De ahí tenemos más 1, aquí nos falta diferencial de x, más 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Ahora podemos ir resolviendo integral por integral por separado, y vemos, por ejemplo, en la primera, algo muy, muy fácil de entender. Por ejemplo, si yo agarro como a u, vamos a colocar aquí, a u como arco tangente de x, la derivada de esto nos daría... 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Y si vemos acá en esta integral, aquí está de x, aquí la tenemos, 1 más x al cuadrado la tengo abajo, aquí también lo tengo abajo. Entonces yo puedo colocar esta integral como la integral de e a la u por la diferencial de u, de esta manera. En la siguiente integral pasa algo similar. Puedo considerar, por ejemplo, vamos a, a tomar otro valor de variable, le vamos a asignar a la variable w. Ponemos a w como logaritmo natural de 1 más x al cuadrado y la derivada de ese logaritmo natural sabemos que es la derivada de lo que tenemos en su argumento sobre ese mismo argumento. Entonces la derivada de lo que tenemos acá es 2x, o sea, 1 más x al cuadrado, su derivada es 2x. Y dividimos sobre 1 más x al cuadrado y aquí nos quedaría diferencial de x. En la tercera integral tenemos una integral prácticamente ya directa. Esto que está acá es el arco tangente de X voy a colocar acá su constante de integración por lo tanto entonces aquí nos quedaría en la siguiente integral vamos a colocar esa integral nos quedaría x por el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado recordemos que ahora es w por lo tanto para la diferencial de w lo que nos hace falta es un número 2 un 2 arriba y un 2 abajo es decir colocamos un 2 aquí y dividimos sobre 2 de tal manera que aquí tendríamos un medio y con este 2x logaritmo natural de 1 más x al cuadrado ya podríamos colocar nosotros como la diferencial de W por W, de la siguiente manera. O sea, W diferencial de W más arco tangente de X más su constante de integración, de la, así como lo tenemos acá. Ahora, estas integrales, como lo vemos acá, la integral de e a la u sigue siendo e a la u más un medio de W al cuadrado sobre 2 más arco tangente. De x más su constante de integración. Por lo tanto, aquí, regresando a los valores principales, aquí nos quedaría e elevado al arco tangente de x más un medio. Que si se dan cuenta, no sería solamente un medio. Sería un cuarto por este 2 de abajo. Un cuarto. W al cuadrado. Sabemos que w es logaritmo. Entonces lo colocamos acá el logaritmo cuadrado. De 1 más x al cuadrado. Más el arco tangente dx más la constante de integración y esto vendría a ser prácticamente la integral que tenemos acá. Con eso tenemos el problema resuelto.